Mire, servicios y transportes es una de las líneas más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara, conectando a los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara y Tonalá a través de 11 rutas, como todas ha atravesado por diversas, diversas problemáticas. Sin embargo, se mantiene en rumbo y precisamente, bueno, para hablarnos de estos logros y proyectos, nos acompaña esta noche en el estudio Samuel Zamora, director general de servicios y transportes. Samuel, muy buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues a ver, eh, muchas las críticas pero mucho el trabajo que se tiene que, que hacer para poder eh, cambiar la forma de pensar de la población o del usuario del transporte público. Así es, Trini. Mira, yo, yo les comento que el tema del transporte público eh, es muy señalado. Desafortunadamente, cuando se presenta un accidente, inmediatamente volteamos. Claro que el ocasionar el daño a una persona, el tener fallecidos, pues es un tema muy delicado. Pero también hay logros importantes y avances que se han generado en esta administración por instrucción del eh, gobernador del estado. Te quiero comentar que Servicios y Transportes brinda el servicio y también la administración en el interior del estado y en las rutas sociales. ¿Cuáles son las rutas sociales? Las que tienen que ver con eh, la periferia de la ciudad. Son rutas que la rentabilidad es baja y que tenemos que estar presentes para que todos los estudiantes, los este, trabajadores lleguen a sus destinos, la mayoría de ellos es en el centro de la ciudad el, el destino que tienen uh -huh. y por ende la demanda es muy importante en las horas eh, pico que le llamamos que es en la mañana y también por supuesto al regreso de sus actividades en la tarde. Servicio y Transportes fue pionero en la migración bajo el acuerdo del señor gobernador del estado. Para migrar con el nuevo modelo del transporte, ustedes recordarán que iniciamos este, operaciones prácticamente hace dos años con la Ruta 13 modelo. Esto es bajo el acuerdo del gobernador, donde em iniciamos con el trabajo de capacitación certificada a los conductores, eh, la cual se le ha venido dando continuidad bajo lo que establece el secretario de movilidad en este momento. También decirles que eh, implementamos el equipamiento respectivo que ha inhibido los asaltos, que ha inhibido eh, las condiciones de accidentes. Eh, este equipamiento tiene que ver con la, las cámaras interiores y exterior de la, de la unidad. Hemos este, eh, incorporado unidades nuevas. Eh. ¿Qué porcentaje de sus unidades son nuevas? Bueno, traemos aproximadamente un 60-70% de unidades nuevas. Eh, continuamos migrando la incorporación de las mismas en la sustitución de las mismas. Eh, recordarles que la ley establece que las unidades no pueden eh, tener más de diez años de vida útil. por lo tanto, hay un ejercicio de renovación permanente de las unidades, también en el entendido de que eh, cinco años de vida útil de una unidad es un, este, eh, ya una situación de un mantenimiento mayor lo que genera una condición diferente. ¿Que, que estas unidades nuevas no significa que ha comprado completamente la unidad nueva, sino hay algunas que eh, pudieron calificar para ser eh, modernizadas, por llamarle de algún modo, y meterle una gran cirugía para volverlos a poner en, en, en la vialidad? En el caso de servicio y transporte sí las hemos sustituidas como nuevas, hablando de la operación directa, pero los compañeros subrogatarios sí han incorporado o han pasado de unidades modelos 2004, 2003 a modelos 2010, 2011, lo que genera una mayor condición de seguridad al usuario. También ustedes observan en distintas rutas que han sido ya verificadas el rótulo eh, electrónico que se tiene donde te especifica claramente la, la ruta eh, en la cual se está brindando y el origen y destino del mismo. Hay algo muy importante que se debe de tener siempre, es el gobernador de velocidad, no exceder del kilometraje que se establece en la zona metropolitana y sí comentarles eh, que es de vital importancia también contar con el GPRS que te establece por dónde está transitando la unidad en el derrotero respectivo y bajo los lineamientos que se establece. Esto es, cuidando siempre la frecuencia de paso para que el usuario no tenga que esperar y pueda llegar a su destino en tiempo y forma. Hay veces que en la ciudad no se puede subir de X velocidad, pero hay algunos choferes que eh, por ganarle al que va adelante acelera y frena y eso hace, no importa que no vayas a exceso de velocidad, el asunto es este cambio de velocidad de estar completamente parado a arrancar que ha provocado que gente adentro se caiga, se pegue, etc. Y, y no tienes que ir a exceso de velocidad. ¿No? o que no importa, yo quiero salirme de la fila porque estoy esperando a que circulen todos los camiones, pero yo ya no tengo pasaje que subir, entonces me meto inmediatamente a mi lado izquierdo y con permiso del que iba en ese carril, ¿verdad? Eh, no tiene que ver tanto con una parte técnica, sino ahora con una parte humana. ¿Cómo lo están haciendo ahí? En ese caso, eh, mira Trini, es muy importante comentar que se está migrando o, o ya se tiene en el caso de servicios y transportes el esquema de ruta empresa. El esquema de ruta empresa te habla de que la recaudación se lleva de manera conjunta, lo que evita las corretizas, lo que evita estar buscando al pasaje para tener una mayor recaudación. Entonces, las unidades van eh, transitando en tiempo y forma bajo la frecuencia respectiva. No están buscando ese rebase ni están buscando tener más usuarios, ya que ellos en un momento dado tienen una recaudación general y es por ello que es por instrucción del señor gobernador del estado, del secretario de movilidad, estamos incorporando las rutas empresa para que se eviten precisamente esas acciones y en dado caso también eh, tengamos una, eh, me, un menor índice de accidentes como tal. ¿Para cuándo? <coughs> ¿Hay alguna fecha? Nosotros, eh, en el caso de servicios y transportes, prácticamente estamos listos con cinco rutas, las cuales este, estaré presentando a la Secretaría de Movilidad para la verificación de las mismas. Ya están verificadas, pero para que sean tipificadas como ruta empresa. Eh, ya tenemos el patio de encierro establecido, tenemos el, el convenio con los subrogatarios el esquema de, pa de pago o de recaudación conjunta ya lo tenemos armado y bueno, yo creo que en las próximas semanas o los próximos meses se estarán anunciando las mismas. Y aquí lo esperamos, ¿le parece? Por supuesto, para comentarlo con mucho gusto. Claro que sí, Samuel Zamora, muchísimas gracias. Director General de Servicios y Transportes platicando con nosotros. Lo más importante es que usted, como usuario del transporte, todos los días, cada día, vea una mejora de este servicio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.